Buenos días, soy yo, Will Green. Y ustedes ya vieron el video del departamento de la policía. Y yo creo que ahora mismo es importante que yo digo que el jefe de policía, jefe Vasque, no era el jefe de policía cuando ese incidente sucedió. Pero es importante porque yo creo que la comunidad, la ciudad de Lawrence, debe saber lo que está pasando adentro del departamento de policía. Además, están ocultando cosas. Y algunas cosas son cosas que yo iba a arreglar, yo iba a enfrentar. Yo no dejé de luchar para la comunidad y la gente aquí en la ciudad de Lawrence que necesitan que respalden y protegen. Hay tres problemas con el incidente. Primero es con el oficial. El oficial demostró que no tiene autocontrol sobre él mismo, sobre su comportamiento. El maltrato del joven no era merecido. Yo no vi nada en el video. Yo no vi absolutamente nada en el video que es una indicación o es evidencia de algo criminal. Segundo, todos los oficiales en aquel tiempo y los supervisores sabían que eso pasó. No solo eso, pero estaban burlándose del sufrimiento del joven. Burlándose de la violación de los derechos. Y para mí eso es una indicación de una cultura de abuso, una cultura de maltrato de la gente. Y llegamos al tercer problema con los supervisores y la administración. ¿Cómo es? Porque fue un supervisor que me enseñó el video como un chiste. Y de verdad yo no podía ni puedo reír al sufrimiento de otro ser humano. Pues los supervisores, la administración, no tomaron acción. Porque hoy en día, el oficial todavía está trabajando. Y yo no creo, y yo no voy a echar la culpa al oficial. Porque los supervisores y los otros con poder y la responsabilidad de tomar acción han permitido que él, y no solo él, algunos otros oficiales sean o crezcan como abusadores. Yo estoy trayendo esa información al pueblo porque si yo no puedo proteger al pueblo, yo voy a dar la información que ellos, que ustedes necesitan para protegerse ustedes mismos. Digo de nuevo, el jefe Vasque no estaba jefe de policía cuando pasó el incidente. Pero ahora hay muchas cosas que todavía necesitan, requieren atención del jefe. Él puede resolver los problemas que tenemos porque todavía existe. La evidencia está en el video. Comparten el video y tal vez otra persona que vive en la ciudad no va a pasar las mismas cosas que han pasado a mucha gente aquí. Y recuerden que todos los oficiales no son igual. Muy pocos son los malos, muy pocos son los que te van a maltratar. Pero
cuando las consecuencias del abuso de poder para la vida de uno son tan graves, yo creo que es importante identificar quién son los malos, eliminar ellos, su existencia, del departamento de policía. Yo espero que todo que está viendo el video tenga un buen día y muy bendecido. Yo soy Wim Green, and this has been a Free State Production.